Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿sí? Bien. ¿Activados? ¿Sí? Sí. Muy buenos días, mi gente bella. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos a Punto y Break, su programa de entretenimiento y diversión. Yo soy Leonardo Vidal y como cada jueves estoy acompañado de la guapa Diana Calderón. ¿Cómo estás, Diana? ¡Feliz jueves! Bien, Leo. Contenta de estar esta hora en Punto y Break, pero tiene algo malo. Ah, ¿qué? Sí, que dura muy poco. Ah, sí, sí. Totalmente cierto. Sí. Pero por eso vamos a arrancar de inmediato con el tema del día. Así es, hoy prepárense, público presente, porque vamos a hablar de las entrevistas de trabajo. Uy, sí, ¿verdad? Ah, respiraron, respiraron. Oye, es que las entrevistas de trabajo son difíciles, ¿vale? ¿O no? Sí, ¿verdad? Leo. ¿A quién no le ha pasado que en una entrevista de trabajo, bueno, te da por tartamudear, no puedes hablar, ¿verdad? Empieza a pensar, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué voy a responder con las preguntas que me van a hacer? Ciertamente, y eso de la vestimenta es súper importante, porque por alguna razón no se sabe, no importa el puesto que tú vayas a ocupar, puede ser desde gerente hasta mecánico, pero siempre te piden buena presencia. Y entonces uno empieza como a divagar, ¿no? Porque no sabes qué es buena presencia. No. Y terminas poniéndote aquel traje que usaste en los 15 años de tu primita que ya tiene 30 y va por su segundo muchacho. Sí, claro. Y en el caso de las chicas, por ejemplo, tenemos una colección enorme de faldas. Pero te pones a pensar, me tengo que llevar la mejor falda que parezca a una ejecutiva tipo gringa. Ah, sí, de una película doblada. Sí. Sí, pero no las usan, al final no se usa. No, ya no se usa. Es que mira, el común denominador de las entrevistas de trabajo, precisamente pues, además de los nervios y todo esto, es que no sabemos cómo actuar. Y de hecho nos ponemos tan nerviosos que estamos mintiendo desde que hacemos el currículum. Por ejemplo, yo traje mi currículum. ¿En serio? Sí, aquí está. A ver. Bueno, está un poco arrugado. ¿Cuáles son las mentirillas que pones? Pero lo traje, pues, yo lo traje. Aquí está mi currículum. Un poquito, a ver, para que nos des tips. Por ejemplo, empiezas a mentir desde que haces el currículum y dices, por ejemplo, nombre. Leonardo Vidal, orientado al servicio al cliente con 44 cursos de manejo de personal en situaciones de conflicto. ¿44? Sí. ¡Wow! ¡Tú eres un experto! Y uno ni sabe. Allá. Claro que sí. Y obviamente también cuando empiezan este tipo de preguntas y empiezas a hacer tu currículum, pues te enfrentas con muchas preguntas y dudas acerca de esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero ya cuando pasas el primer filtro, ¿no? Cuando ya pasas el primer filtro y por fin recibes esa llamada telefónica que te dice que vas a tu entrevista de trabajo, los nervios aumentan porque no sabes ni siquiera cuánto vas a cobrar. Entonces, bueno, nosotros llegamos a nuestra entrevista de trabajo. Sí. Aquí estamos, ¿no? Sí. Hay gente que por los nervios comienza a hablar de más. Puede ser. Algo así como... Oye, qué calor, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, qué calor. ¿Será que la entrevista va a ser en pareja? ¿No? ¿No sabes? Bueno, yo traje mis papeles por esto de que uno es extranjero. No. Pero soy legal, estoy legal. Estoy legal. Sí. No, hay balsas, no. Leo. Ya, mira, ya llegó el señor. Éxito. Suerte. Sí, suerte. Expectativa salarial. Oye, esta es una pregunta difícil. Porque entonces empiezas en tu mente a hacer cuentas. Expectativa salarial, oye, ¿cuánto puede ser? Empiezas a sacar cuentas, ¿no? La renta del departamento son como 9,000, el teléfono, las citas del cine, sí, es importante. El gym. Sí, como 25,000 pesos. Sí, será. Y al final colocas tu sonrisa y dices, a convenir con la empresa. ¿Por qué quisiera trabajar en esta empresa? ¿Por qué va a ser? Pues porque necesito el trabajo, necesito dinero, claro. Pero bueno, porque es una empresa competitiva en crecimiento y yo puedo crecer con ustedes. Dígame un defecto. Uy, esta es otra pregunta capciosa. Porque si le digo todos mis defectos, no me van a contratar. Tiene que ser un defecto, que sea un defecto, pero que no afecte a la compañía, ¿no? No, si yo digo uno, no me contratan. Entonces tú empiezas, ¿cuál defecto dije? ¿Qué dije en la entrevista pasada? Ay, Diosito, ayúdame. O uno se acuerda de todos los santos. Bueno, entonces finalmente dices, oye, un defecto, ¿me vas a hacer decirlo? Es que soy muy perfeccionista. Otro más que dice perfeccionista. Sí, claro. Sí, algo pasa con eso del perfeccionismo, todos decimos eso. Todos decimos eso, soy perfeccionista, exitoso y luchador. Ah, sí, y muy trabajador. Así es. Claro, y obviamente entramos en este conflicto de empezar con preguntas
de decir, bueno, ¿nos van a contratar? Sí, exactamente. Y bueno, hablando de eso de contratar, al final te hacen como una llamada. Si pasaste todos estos filtros y le demostraste a esa empresa que realmente eres bueno para ellos y no que les vas a succionar el dinero, entonces viene la última llamada, que es la llamada para decirte, señor, ¿cuándo comienzas? ¿Sabes? Y alerta, esto es importante. Si en tu entrevista terminó algo así como, no nos llames, nosotros lo llamaremos, considérate perdido, no te van a llamar. No, Leo, qué tragedia. Qué mal. Sí. Y es cuando empiezas a sudar y a comerte las uñas y a decir, caray, me van a llamar. Sí, esto es un papelón, no. Señores. Mira, por lo pronto. Toda una obra de teatro. Terrible, terrible. Una situación terrible a la que todos estamos expuestos porque todos hemos pasado por esto. Claro. Bueno, yo aquí no hice entrevista. Bueno, sí, yo hice entrevista. Claro, se llama casting. Sí, ahora que se hace casting. Miren, nosotros vamos a esperar a ver si quedamos en esta entrevista de trabajo. Yo creo que sí. Bueno, yo sí. No sé. Mientras tanto, vamos a hacer un corte comercial así de pequeño, pero no se alarmen porque ya venimos con mucho más. Eso es Punto y Break, no se vayan. ¿Tú crees que queda una entrevista? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, me llamo. En Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de... ¿Tú conoces a Tele? A Tele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos a Tele. Punto. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Bravo, señores! Y nosotros continuamos. Yo tengo ese defecto, siempre les corto los aplausos a la gente, perdón. Sí. Nosotros otra vez. Mira, nosotros continuamos con esto que se llama Punto y Break y ya comienza la sección de las entrevistas. El día de hoy nos acompaña, señores, esto merece un aplauso, Lupita Gons y su sonora pasión. ¡Bravo!
¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy, muy bien, muchas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación a STL, nuevamente por abrirnos este espacio muy importante para nosotros. Bueno, Lupita Gons y su Sonora Pasión, aquí estamos presentes. Así es. Oye, quiero comenzar con algo que sale en la biografía de ustedes, y es que precisamente son cumbia, pero es una cumbia distinta, porque tiene como influencia colombiana, mi hermano, que está aquí, el hermano colombiano. Parcero. Y pues mexicana. ¿Cómo fue esa? ¿A quién se le ocurrió decirle, bueno, vamos a cantar cumbia y a ver qué se da? Y hacer esa fusión, bueno, yo creo que platicándolo entre los dos, pero obviamente la idea musical pues es de Mauricio. Él es okay. El pianista y arreglista de Sonora Pasión, de Lupita Gons y Sonora Pasión. ¿Cuánto tiempo tienen en esto de la música? Ya, bueno, porque habían tocado en otros grupos. Sí, así es. Con este proyecto llevamos alrededor de 4 años que ya creamos lo que fue este sello Sonora Pasión. Okay. Y sí fue una fusión que quisimos hacer, y quisimos hacer algo diferente a lo que había en el mercado en cuanto a cumbia. O sea, pueden haber muchos estilos de cumbia, pero quisimos hacer algo que sonara con un sello que cuando lo escuchas... Algo ya, ahí original. Es Sonora Pasión, sí. Exactamente. Algo que digas Lupita y su Sonora. Así es. Algo que fuera totalmente diferente. Bueno, hay muchas agrupaciones, pero creo que cada una ya tiene su sello muy definido. Y bueno, quisimos hacer la diferencia. Hay muchas influencias musicales, pero siempre es bueno dar esas propuestas. Y nosotros pues nos arriesgamos y gracias a Dios estamos teniendo mucha aceptación en redes sociales. Y aprovecho para mandarles... todos mis saludos, mi cariño a todos ustedes que nos apoyan. Muchísimas gracias a Lupita Gons y Sonora Pasión. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos 4 años con el público? ¿De repente te han dicho, oye, es cumbia, pero tiene algo raro? ¿No te han dicho? Bueno, los comentarios han sido muy buenos. Obviamente el público pues está abierto a recibir nuevos influencias musicales, sí. Nuevos ritmos, nuevas propuestas. Y nos ha sorprendido porque, bueno, es un proyecto que dentro de nuestra primera producción musical, pues estamos lanzando todos esos temas. Entonces la gente los acepta muy bien. Son covers y temas inéditos, pero obviamente ya el estilo musical de Lupita Gons y Sonora Pasión. Muy bien. ¿Sabes, Lupita y aquí Marcelo? Cuando uno comienza un proyecto, se llenan de anécdotas que se convierten en anécdotas en el futuro, pero en ese momento suelen ser como episodios hasta vergonzosos. De repente se te va el audio en un concierto, sí, o se te olvida una letra. ¿No te ha pasado algo así? Sí, suele suceder. De repente, pues bueno, a veces pues las cuestiones del audio, pues sí, también no son muy favorables, pero pues hay que sacar la casta, ¿no? Ya el público está ahí, ya algunos pagaron su boleto, entonces siempre hay que llegar al escenario con esa alegría, con todo ese... ánimo que llevamos todos nosotros. Entonces, no pasa nada. Tratamos de hacerlo muy profesional. A seguir adelante, como claro, dice, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿tienen un evento en Metepec? ¿Eso es el 16 de mayo? No, ya pasó. 15 de mayo. Ah, fíjate. Y ese evento ya... Ah, pero en la página ya. Dice... Sí, ya pasó. Ya pasó. Pasado. ¿Cómo les fue? Por eso pregunto. ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Tuvimos muy buen público, mucha gente que asistió al lugar y estuvo muy buenos. Muy, muy buena aceptación en cuanto a los temas de Sonora Pasión, que era lo que decíamos, a ver, si les gusta nuestro estilo, y no, claro que sí, les ha gustado mucho. ¿Y cómo ha sido la aceptación de repente en Colombia? ¿Se escucha en Colombia? Y bueno, hay países donde han estado sonando nuestros temas, Argentina, en Perú, en Chile. Bueno, hasta ahorita es donde nos han estado diciendo, suenan sus temas y obviamente pues los monitoreamos o nos hacen el favor de enviarnos el programa donde está sonando nuestra música, y la verdad pues hasta ahorita vamos teniendo muy buena aceptación, y por supuesto aquí en el DF, bueno, la Ciudad de México. Sí, porque eso es un rollo ahora que es de Ciudad de México, ahora CDMX, no sé qué. La Ciudad de México. Así es. ¿Cuál de repente ha sido la experiencia, los tours que han hecho? ¿Tienen pensado ir a otros países? Sí, claro, bueno, como todo artista soñamos en grande y obviamente estamos... abiertos a propuestas, y bueno, siento que este proyecto tiene muchas cosas buenas que ofrecer porque es algo diferente, y bueno, estamos abiertos. Entonces, obviamente, tenemos ganas de viajar, de salir a otros países, a llevar nuestra música, toda la cumbia, todo el sabor de Lupita Gons y Sonora Pasión. Así es. Oye, un aplauso. ¡Bravo! Está diciendo que tiene sueños. De México para el mundo. Claro que sí, y además demostrar el talento. Hay demasiado talento en Latinoamérica. Mucha gente no puede porque de repente no tiene las posibilidades. ¿Para ustedes ha sido difícil comenzar o incursionar? Sí, ha sido difícil. Obviamente todo proyecto cuando tú lo comienzas
y estás con tus propios medios, a veces es difícil, pero cuando tú tienes ese deseo, ese ímpetu de salir adelante, pues todo pasa a segundo plano. Siempre es más tus ganas, tus metas, y bueno, aquí estamos, perseverando. Así es. Leí en estos días que cuando uno tiene pasión, la pasión siempre gana. La pasión, por eso somos Sonora Pasión. Ah, ¿viste? Es llevar esa pasión y hacerlo con esa pasión. Claro que sí. Habían estado en otros grupos, tanto tú como tú también. Mm. ¿En qué momento se juntaron? ¿En qué momento dijeron, oye, nosotros como que deberíamos estar juntos en un grupo nuevo? ¿Cómo bueno, fue? En realidad, nos conocimos trabajando en un grupo y de ahí fue que pues, empezó la propuesta. Empezamos a probar haciendo música, digamos, en casa. Vamos a hacer pruebas, ¿no? Esa es la ventaja de tener a lo mejor un buen estudio, ¿no? Sí, sí. Entonces, empezamos a hacer pruebas de diferentes ritmos. A lo mejor empezamos también haciendo salsa y otros géneros. Vallenato, ¿no? Vallenato no lo intentamos. Pero bueno, fue como que empezamos a hacer pruebas hasta que hicimos algo que dijimos como que por ahí puede sonar. Entonces, hicimos ya una producción completa, que es la que tenemos ahorita, y ha funcionado. ¿Eventos a futuro tienen? Sí, claro que sí. Los vamos a estar publicando en las redes sociales. Hay tanto eventos privados como eventos públicos que estaremos anunciando ahí en nuestras redes sociales para que nos acompañen, porque de verdad es impresionante todo el público que nos está siguiendo y yo les agradezco enormemente. No me canso de agradecerles porque, bueno, ustedes nos impulsan a seguir adelante y, bueno, traemos toda la pasión para llevarles a ustedes la cumbia y el sabor. Yo no sé ustedes, pero yo quiero escuchar esa pasión. Sí. ¿Sí? ¿Qué les parece si ahorita echamos pasión? Sí, dale pues. Mientras tanto quiero ver si tienen eventos a futuro, cuál va a ser la guía programática de este año. Sí, digo, ahorita en este momento sería cuestión de ver las fechas y todo se va publicando. Okay. No puedes decir fecha. Quería la primicia, por eso te pregunté. Hay público que está a la espera, entonces vamos a dejarles ahí las fechas. ¿En las redes sociales? En las redes sociales. Estamos en Facebook como Sonora Pasión o la fanpage Lupita Gons y su Sonora Pasión Oficial, y también en la página web, www.sonorapasion.wix.com/oficial, www.sonorapasion.wix.com/oficial. Diagonal oficial. Es un poco largo. Sí, pero para que la gente le quede, ¿tienen números telefónicos de contacto? Sí, si claro, alguien los quiere sí contratar. Bueno, para contrataciones, todo tipo de evento, es el 55 17 63 0785 y 55 38 02 6578. Llame ya. 5578. Ahí lo tienen. Llame ya. Bueno, ya sí, es que es bueno decirlo con eso al final de llame ya. Sí. La gente lo recuerda. Ya es típico. Oye, vi por ahí en sus redes sociales, en Instagram, una sesión fotográfica súper genial que les hicieron por ahí por el Palacio de Bellas Artes. Ay, hermoso, hermoso, sí. Hicimos unas tomas con un amigo, un gran amigo, John Kervasi. Si nos estás viendo, te mando un saludo muy grande. Y bueno, quedó espectacular, está hermoso. Ya estaremos mostrando en un ratito más el póster donde está esa imagen. Imagen. Obviamente con el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Es que además México tiene como demasiados monumentos. Muchísimo. ¿No te ha pasado? Sí. ¿Cuándo llegaste a México? Hace 13 años voy a cumplir ya. Hace poco. ¿Y no te impresionabas con eso? Oye, la primera vez que estuve aquí en el DF, o Ciudad de México, o CDB, no sé qué. Tú dices, oye, es increíble de verdad cómo la ciudad tiene tantos monumentos. Así es, sí, hay muchos monumentos. Y de verdad que, bueno, para todas las personas que vienen del extranjero, yo creo que es una gran oportunidad que se den el tiempo de conocerlos. Así como nosotros, cuando tenemos la oportunidad de estar en otros países, también nos gusta conocer, pues bueno, lo sobresaliente de que tienen en cada país, ¿no? Así es. Desde, comenzaron hace 4 años, bueno, ya tenían experiencia ustedes también, pero desde que comenzó la Sonora Pasión, hace 4 años, y ahorita, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio? De repente, oye, hace 4 años me pasaba siempre tal cosa, ya no me pasa. Pues sí hay cambios. Yo obviamente ahorita ya cuando grabamos y todo eso, nos vemos en los videos y tratamos de ir mejorando todas esas cuestiones, tanto musicales como vocales. Y bueno, siempre está uno renovándose y aprendiendo. Lo importante es que es un cambio para mejor, ¿no? Porque es claro, crecimiento. Sí, sí, sí. Cuando tienes esa visión de hacer las cosas todavía mucho más profesional, pues entonces se van puliendo todas esas cosas, ¿no? Y se aceptan también las críticas, porque también de las críticas pues aprendemos, ¿no? Exactamente. Bueno, director, no sé, ya yo quiero escuchar a Lupita Gons y su Sonora Pasión. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tú también? Ya estoy sí, lista. Siempre, así es. Voltea, pues, ¿no?
Lástima que el público no puede ver a la gente en cabina porque todos estaban bailando. ¿Lo viste? Yo lo vi y yo dije, ¿cómo de verdad el público que nos está viendo en este momento no ve lo que hay allá atrás? Sí, tenía traían su fiestón allá. Sí. Oye, súper genial y me gusta que no tocas temas de repente que odias a los hombres y todos se van a morir. No. ¿Sabes? Tratamos de que sea... todo tipo de música para todo el público, no atacarlos así. Sí los atacamos, pero... Sí, pero poquito. Ay, fue inteligente, no pusieron esta. ¿En qué se basan cuando escriben de repente una canción, cuando componen, en lo que le pasó a la amiga de la amiga o lo que les pasó a ustedes? Bueno, en cuanto a letras, ahorita no tenemos una etiqueta de temas hacia dónde... Lo que sea. O sea, ahorita estamos como que aceptando... Explorando. Sí, aceptando música, por lo menos los covers, sí. Los escogemos porque a lo mejor nos gustan y que han sido buenos éxitos. Y temas inéditos que ahorita nos han estado llegando gracias también a compañeros que nos han estado pasando los temas para la nueva producción. Y no hay un tema en específico, o sea, los aceptamos y... Vamos, ahorita estamos en este camino donde estamos viendo qué es lo que quiere la gente. Entonces,
así es como vamos a ir creciendo en este sentido. O sea, vamos a ver qué es lo que quiere la gente y por ahí nos vamos a ir. Pero bueno, tratamos más o menos los temas de amor, de desamor. Y bueno, como lo comenta Mauricio, en la primer producción musical se compone de 7 temas. Y hay temas inéditos, son 2 temas inéditos del señor Aldo Lara. Y bueno, uno de mi autoría también. Y los otros ya son covers. Temas, por ejemplo, como este tema que acaba de pasar del señor Aníbal Pastor, que es Tu Dama de Hierro. Y bueno, ya en la segunda producción que estamos trabajando ya en ella, esperamos contar con más temas inéditos. Y entre esos, pues yo agradezco a nuestros amigos que nos han hecho favor de pasarnos temas, como lo es Will Franco y como lo es el señor Efren David, el romance hecho cumbia. Así es que pues muchas gracias. Seguimos ahí con nuevas sorpresas. Ahora vienen las preguntas difíciles. No crean que aquí todo es color de rosa. No. Oye, ¿cómo? No, mentira. ¿Cómo ha sido de repente congeniar ustedes dos y trabajar? ¿Nunca se han peleado? Pues, una pelea y me la dicen ya. Siguiente pregunta. No está aquí. Bueno, creo que hemos hecho muy buena mancuerna, tanto bueno personal como laboral. Hemos hecho muy buena mancuerna. Y creo que, bueno, aquí está la prueba de que estamos en pie con este gran proyecto que es Lupita Gonzi y su Sonora Pasión. Entonces, problemas yo creo que todos, en todos lados, tanto de amigos como de parejas. Lo importante es abrirse a ese entendimiento y no plantarse ahí en tu papel de qué es lo que yo digo y tiene que ser lo que yo digo, no. Sino más bien estar abiertos a hacer esos cambios, porque también todos los cambios para mejorar como persona, pues también son buenos, ¿no? Oye, qué buena respuesta, me gustó. Muchas gracias. Ahora él, yo sé que él sí te va a destruir. Ahora por tu lado, ella siempre llega tarde. No, mentira. Por favor, cualquier cosa, cortas la entrevista. Sí, se dice. Oye, bueno, no, súper genial de haberlos tenido aquí. De verdad que les deseamos todo el éxito del mundo aquí en Punto y Break. Súper pegajosa la canción, además, porque ahí me tenías bailando. Yo no sé bailar cumbia. Pero ahí me tenías como... ¿Cuál es, por cierto, lo diferente que tú puedes decir? Esta cumbia es distinta, conversábamos que tiene como mezclas colombianas y mexicanas. ¿Qué es lo que la hace diferente de repente de otras? Bueno, tiene fusiones. Okay. Tiene fusiones como pop, tiene fusiones rock, tiene fusiones... hay una nueva un nuevo tema que sacamos, que bueno, que todo el mundo identifica que es La Gata Bajo la Lluvia. Y tiene una fusión de bachata con cumbia. Y la verdad, bachata, eso hay que escucharlo, eso hay que bailar. Bueno, viene en la próxima producción. Sí, en la próxima, perfecto. Se vuelven a venir para acá y aquí nos ponemos a bailar. Aquí estamos. Nos gusta experimentar, explorar esos cambios y bueno, no estamos como con la línea. Ya está el sello de lo que es Lupita Gonzi y su Sonora Pasión, pero queremos hacer esas fusiones, ¿no? Y marcar la diferencia, ¿no? Marcar la diferencia. Y sé que lo van a hacer, chicos. Espero verlos pronto por acá. Súper genial de haberlos tenido. Muy agradecido. Y nosotros vamos a hacer un corte comercial así de pequeño. Recuerden que me pueden seguir a través de VidalP33. Lo dije bien, ¿verdad? VidalP33. Eso es Instagram, señores. Y ya nos vemos con mucho más en la sección de los 5 más. ¡No se vayan! Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Cele? ¡Hasta!
Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Bravo, señores! ¡Bravo! Continuamos con Punto y Break y recuerden que ya comienza la sección de los 5 más, 5 curiosidades que se encuentran vagando por la red y nosotros se las traemos. Seguimos acompañados de ustedes, chicos. Esta es la sección de los 5 más. Perfecto. ¿Sí? No hay miedo, ¿estamos preparados? Perfecto. Sí, miran, hoy vamos a hablar, hay muchísima gente en internet que no tiene nada que hacer con su vida y se pone a hacer videos absurdos y de ociosos, ¿vale? Entonces comienzan a generar retos en internet y se llaman, por eso, esta sección de hoy vamos a hablar de los 5 retos más locos de internet. Claro, Leo, y vamos a empezar por un reto que es comer o tragarse canela, canela en polvo. Durante un minuto sin beber agua, es decir, hasta ahogarte. El reto es que obviamente durante este minuto no te ahogues. Exacto, y es imposible, aquí lo dice la chica aquí. Claro que no, es posible, es como, también decimos en México, traga pinol. Sí, en Venezuela se llama fororo, en Colombia ¿cómo se llama? El pinol es como el polvo este marrón, ¿no? Sí, como tipo canela, ¿no? Ajá. En Venezuela se llama fororo, aquí se llama pinol. No tiene nada que ver, pero bueno. Y esta señora, ella se hizo de hecho viral con este video. Esta chica haciendo ese tipo de cosas. Ella yo creo que su mamá no la quiere. Sí, su mamá no la quiere. Imagínate todos los conductos respiratorios tapados con canela. O sea, horrible. No. Mira, en la posición número 4. ¿Sí? Aunque es buena, les voy a decir, para bajar de peso. Ay, ¿la canela? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad que sí? Es buenísima. Bueno, la chica de la foto no sabe usarla. Mira, en la posición número 4 tenemos esto que se llama así. Condom Challenge. Este bobo reto consiste en llenar un condón de agua y que tu amigo te lo eche en la cabeza. El reto es que no se reviente el globo, o el condón en este caso, pero es muy peligroso, porque así como lo ven de divertido y estúpido este juego, te puede tapar la nariz y la boca. De hecho, hubo una persona que ya falleció con este reto. ¿Qué te parece? Wow. ¿Cómo le dan mal uso al condón? Sí. ¿Ah? No leen las instrucciones. Sí, no leen las instrucciones. Yo pienso que debería haber instrucciones para que no pase este tipo de cosas. Claro, y otro reto, el número 3, es acerca de este nadador Michael Phelps. Ah, sí. Un nadador olímpico que subió un video mostrando su dieta para mantenerse en forma. ¿Y su dieta cuál era? Pues llena de pizzas, hamburguesas, tortas. Entonces, imagínate, la gente quiso seguir su dieta. ¿Y qué fue lo que pasó? Engordaron todos. Engordaron, obviamente, porque ese deportista pues hace muchísimo ejercicio y es de alto rendimiento. Y obviamente aprovecha todas estas calorías de energía para deshacerse de de las pizzas y las hamburguesas. ¿Qué tal? Hay que hacer deporte. Si comes eso, deporte. No hay otra opción. Del 1 al 10, ¿qué tan loco estará la gente para hacer ese
ese tipo de cosas. ¿Ustedes han hecho esas cosas? No. No. No, ¿verdad? No. Vamos a hacer un reto, yo creo. ¿No? Sí, pero un reto, por favor, no así. No tan loco. No, 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 que no afecte con tu integridad. Y por acá, ¿también lo has hecho? ¿Alguna vez? No. De estos retos de cómete 50 hot dogs en 5 minutos. No, 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 no he hecho ningún reto. No se puede, no se puede. Fíjense, en la siguiente posición tenemos esto que se llama Pimiento Fantasma Challenge. Challenge. ¿Eh? Está bien, ¿cómo? Dicho. Mira, chamo, está bien dicho. Challenge. Esto se llama, es simple. Es sencillamente comerte un chile que es el más picante del mundo. De hecho, este tipo de chile es usado para el gas pimienta, en, ¿sabes? En las manifestaciones, para protección personal y todo esto. Estas personas, bueno, el reto es comerte esto, masticarlo y mantenerlo en la boca hasta que ya no puedas más. Aunque ustedes no crean, chicos, hay mucha gente que ha parado a urgencias por este tipo de retos. Sí, sí. Porque claro, se te hincha la boca, te quema. O sea, Aquí en México lo practican mucho. No, pero yo creo que con este chile no creo. Y luego el dicho que dicen aquí de sal, pica cuando... Hay alto grado de tolerancia al picante. Sí, no, no, no. Yo he visto a gente que de plano dices, por favor, ¿cómo? ¿No? Sí. Cuando comen chile dicen, nos vemos a la salida. Ah, exacto. Ah, viste, la manera más educada de lo que yo decía. ¿Tú has comido así? ¿Tú eres de comer picante? Sí, sí, sí. Digo, obviamente yo como mexicana, pues desde pequeña, ya sabes, no podía faltar el chile en la casa. Sí. Y un día me puse, pero una enchilada así a todo lo que da, que bueno, terminé llorando. Caminaba de lado a lado como desesperada hasta que de plano ya sí me solté a llorar y ya se me calmó el... pues lo picoso. Lo colmo de esto, o el lo cumbre de esto, es que le está pasando eso y dice, no, pero está rico. Y la lágrima claro. Que... No, pero está rico, está rico. Y además desde pequeño te empiezan a entrenar a darle picante, sí, sí. Así sí. De poco a poquito, y obviamente ese sabor pues te llama a querer... Claro, sí. De yo hecho, no, puedo, pero... no, yo obviamente tampoco. De hecho, hay un dulce que es de tamarindo y es picoso. Y yo cuando lo probé por primera vez, casi que me ponía a llorar. Y una niña de 2 años lo probó normal y fue muy humillante. Claro, para pero si no pica. Sí, no pica, no pica. Tú, que vienes de Colombia, ¿sí te acostumbraste ya al chile? Ya me acostumbré. ¿Sí? Ya, con tantos años ya me acostumbré. Sí, al principio como que dices, no, pero ya ahorita unos tacos sin salsa, no. Sí, al principio te resistes, ¿no? Al principio estás ahí, no, yo picante, jamás. Y de hecho, bueno, estuvimos en Colombia con su familia y llevamos dulces, que bueno, aquí hasta los dulces los tenemos con picante, ¿no? Sí, sí. Entonces los sobrinos, que son niños, pues estaban muy emocionados porque se les hacía novedad, o sea, un dulce, un caramelo que picara. Entonces, claro, ese sabor ácido con picante, sí. Dulce, es rico. Y nuevo. Fuimos la sensación, de hecho, pues yo creo que han de querer que les volvamos a mandar. Hasta los frijoles con... Con picante. Ah, no todo, a todo le podemos picar. A todo, sí, o sea, lo que menos tú... Te puedes imaginar, tiene picante, sí, sí. Helados sí, sí, sí. Con picante. Champú. Ah, sí. Champú, aunque no sé todavía si es... Sí, aunque no sé si de verdad se llama de chile porque pica o porque tiene propiedades el chile. Sí, no sí sé. Tiene propiedades, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero no es ahí que pica, ¿no? No, 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 pero gente sensible, por ejemplo, de su cuero cabelludo, un champú de chile, pues te arde. Sí, claro. Arde. Arde. Sí. No, una vez yo lo intenté y bueno, me quería rapar, pero ponerme rascar a gusto. Malísimo. Sí, horrible. Oye, ¿cuál es la posición número uno? Aquí posición... siempre hacemos fanfarria. Bueno, ya no tenemos con qué hacer fanfarria, pero es... exacto. Por favor, señor director, efectos especiales del programa. Y la posición número uno. ¡Fanfarria! Ay, no es divertido cuando sin la mesa. Sí, no. Sí. Perdón. La posición número uno, Banana Sprite. Este reto consiste en comerse 2 plátanos y luego darle un trago bastante grande a un Sprite. Supuestamente la mezcla de ambas cosas produce una reacción en el estómago que te hace vomitar. Imagínate. Yo creo que hay que ser un genio para saber. Obviamente, el que no vomita gana. Supera el reto. Claro. Imagínate, 2 bananas, 2 plátanos y un buen trago de Sprite y aguantar el vómito. Sí, fíjense, ¿qué estará pasando en la casa de esta chica que es la segunda vez que la vemos en uno de estos retos? Sí, ¿verdad? Es la primera, ella misma, de la canela. No, del chile. Del chile. Del chile también, de ella es de las 3. Del chile, sí. Bueno, es que esta niña se hizo viral por eso. Es la presidenta de los retos, la que los sube. Así que madres quieran a sus hijos, quieran a sus hijos, porque sí. Mira, lo vas a ver ahí en internet después. Sí, claro, inclusive una persona por aguantar el vómito, pues también se ahogó. Sí. ¿Se y murió? Adiós con el reto, sí. Dios mío. Tristemente. Tanta gente inocente, ¿vale? Que... Claro, ¿verdad? Que no tiene nada que hacer sí, y sube sí, retos sí. En internet. A ver,
Por favor, señores, cuiden a sus hijos, que no hagan estos retos, por favor. Pónganse a coser. Pónganse a coser. Como hay una tipa en un video que dice, machúquense el dedo chiquito. Me da mucha risa. Es para que, pues, no caigan en estas cosas. Sí, no. Ustedes son personas normales, no han hecho sí, nada sí, de nada. Sí, no, normalito, okay. Sí. Okay. Y lo pregunto al final, eso tuvo que haber sido la primera pregunta, ¿verdad? Sí, no, estamos normalitos, todavía no hemos hecho retos. Oye, y hablando de temas locos, por ahí viene una canción también que está relacionada con esto, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy sí, bien? Sí. ¿Sí? Así en México hacemos. Sí, están bien... bien locos. Sí, ¿será que nos complaces con una sí, otra canción? Sí, claro. Bueno, a continuación les vamos a presentar el tema de La Loca. También es un gran éxito, interpretado por la señora María Conchita Alonso. Ahora el estilo de Lupita Gonz y Sonora Pasión. Y bueno, ya está sonando en la radio. Les pido que la apoyen en Sabrosita 590 AM. Un saludito para Manuel Durán. Todo mi cariño para Carmelita Jara. Bueno, para toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha impulsado a seguir adelante. Así es. ¿Qué les parece si bailamos? Ok, pero me tienes que enseñar porque yo la verdad no sé. No lo puedo creer, pero bueno. Sí, no, o sea, cumbia. Venezolano que no baila. No, cumbia. Un colombiano cumbia. También, vamos. Sí, colombiano con mexicana y dale, pues, ponme música, señor director. Ay, pero me tengo que poner así. Más abajo. Perfecto. ¿Viste? También, sí. Les aplaudimos. Sí, público, por favor. Ajá. Vamos a poner las hay como un paso básico, ¿no? En cumbia, sí. Ok. Sí, sí. Previo, dinos. Pero no, sí, no, como que muy... Sí, es el como... paso A. Ajá. Ajá. ¿Sin mover aquí arriba? Sí, no, no, nada más mueves la cadera. La cadera. Ok. Muy bien, dale, dale, música, maestro. Ahí vamos, ese es el paso básico de... Ese es el básico. Y uno así como que yo diga... No, no, no. Dale, ahí vamos, pues. Siempre se empieza con el básico, ¿no? Ajá. Mira, mira, vamos súper simétrico. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Palmas, ¿no? Tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar que soy la gran actriz, pero también soy la mujer, que soy la amante fiel, siempre en la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca. Si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada les importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otra. No se imaginen que yo estoy tan loca. Si soy de aquel que puede estar con otra. Si vivo o muero quiero que lo sepan. Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. Si vivo, muero, quiero que lo sepan. Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca.
sí. No le sobra ahí presupuesto para... Uno. Pero bailarines. Pero no diste la vuelta, Leo. ¿Cómo es la vuelta? Vale. Pero dame palma. Meneando la cadera, sí. Ok. Eso. Manita. No, sí, manita. Es que me parece un poco extraño en el movimiento. La dejamos para después. La vuelta. Listo, terminé. Miren, ¿no le sobra presupuesto ahí para nosotros, no? ¿Una presentación? Sí, ya, contratados. Perfecto, contratados, señores. ¿Viste? Pasamos la entrevista de trabajo. Sí, salimos con trabajo. Nosotros le llamamos. Nosotros lo llamaremos. Miren, bueno, nada, súper genial de tenerlos aquí, chicos. Esperamos pronto volverlos a ver con esa segunda producción y con la fusión de bachata. Claro, para que ustedes la escuchen, aquí va a ser en primicia. Pues muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Yosimar. Y bueno, a todo el programa, a todo el equipo de ASTL, muchísimas gracias por recibir nuevamente a Lupita Gons y su sonora pasión con la cumbia que llega a tu corazón. Oye, súper bien, vale. Mira, yo no me quiero despedir sin antes darle las gracias a la gente de Desange París, especialmente a Frank, por este espectacular corte de cabello. Si ustedes quieren un corte así, pónganse en contacto en las redes sociales en Desange París. Y también a Walter. ¡Uy, Walter! Que es un fotógrafo maravilloso que nos ha hecho un estudio que próximamente se los vamos a enseñar. Así es. Y si quieren lo mejor de la comida mexicana y venezolana en un solo lugar, pueden ir al café y restaurante Los Andes. Eso queda a la salida del Metro Zapata. ¡Facilito! Sí, facilito. Nos pueden ver en las redes sociales como Los Andes Café y Restaurant. Ahí vamos a estar. Bueno, creo que ya, ¿no? Gracias a Gaby, gracias a producción, Josimar, Ken, Axel, se lee Axel. Y bueno, chao, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Gracias.